Ana de las Tejas Verdes. Admisión para el examen es 13. En junio, los aspirantes a ingresar en el Queen's College se sometieron a un simulacro de examen, preparatorio para la prueba definitiva de admisión. Se hacían controles preparatorios de geometría, álgebra, latín, inglés y todas aquellas asignaturas que entraban en los exámenes de admisión del Queen's. Ana, come primero y luego estudias. Por aquel entonces Ana sufría tal tensión que era incapaz de comer como es debido. Ahora os voy a dar los resultados de las pruebas preparatorias y del número para el examen de acceso al Queen's. No voy a hacer públicos vuestros resultados, pero creo que lo habéis hecho muy bien y que todos estáis en condiciones de pasar el examen. Esto quiere decir que hoy damos por finalizadas las clases preparatorias para el examen de ingreso en el Queen's College. Pero quiero que me prometáis algo, que no abriréis un libro ni antes ni durante los días de los exámenes. Habéis estudiado mucho y ya es suficiente. Si os ponéis a estudiar justo antes de los exámenes, solo conseguiréis agotaros. Es mejor que deis largos paseos y que os acostéis temprano sin acordaros de nada. Y durante los exámenes os prometo que estaré con vosotros. Venid a recoger las notas según os vaya nombrando. Josie Pye y sí. Anna Shirley. Sí. Toma, Josie. ¿Anna? Maudie sí. Spurgeon McPherson y Charlie Sloan. ¿Son buenas, Anna? Va, corrientes. ¿Ruby Gillis? Sí. ¿Jane Andrews? Sí. ¿Gilbert Blythe? Sí. ¡Ah! ¡El número 13! No me ha correspondido muy buen número. ¿Por qué? ¿Cuál te ha tocado a ti? El número 13. ¡Oh! Pero, Ana, ese es el peor número que te podía tocar. Porque es una cifra como otra cualquiera. Pero es que no lo sabes. Siempre se ha dicho que el número 13 es un número de mal agüero. Sí, ya había oído algo de eso. Pero es solo una superstición. No me preocupa. Pues si yo estuviera en tu lugar, me preocuparía. ¡Ja, ja! En inglés, 98 puntos.
En geometría... El número 13. Yoshi dice que es el número de la mala suerte. Pero eso no importa, ¿verdad? No, no te preocupes, Ana. Es solo... Es solo una estúpida superstición. Has sacado muy buenas notas, Ana. Y eso es lo que cuenta. Olvídate del número. Sí, Marila tiene razón, Ana. Pero así y todo, me gustaría que me hubiera tocado otro número. A veces me despierto por la noche y me pregunto qué haría si no lograra pasar el examen. Pues seguir otro año en la escuela y volver a intentarlo el año que viene. Oh, creo que no podría soportarlo. Sería una humillación suspender, especialmente si Kill, quiero decir, si los demás aprueban. Y siento como si ahora lo fuera a echar todo a perder por culpa de este maldito número. ¡Cielo santo! Nunca hubiera pensado que eras una persona tan supersticiosa. Ana, no tienes por qué preocuparte. ¿Qué más da que el número para el examen sea el 13 o cualquier otro? Sea cual sea, estoy seguro de que quedarás la primera de toda la isla. Oh. Ya lo verás. No lo creo, Matthew. Siempre he tenido absoluta confianza en ti, Ana. Espera y verás. Al terminar el curso, la señorita Stacy también acabó su período de docencia en Avonlea. Ahora nos toca despedirnos. Todo se me ha hecho muy corto. Espero que vosotros sintáis lo mismo que yo y os aseguro que siempre recordaré cada una de vuestras caras asociadas a todas las cosas que nos han ocurrido juntos. Creo que voy a echar mucho de menos a esta clase. Como despedida, os he escrito una carta a cada uno. La señorita Stacy fue mucho más breve en su despedida que el señor Phillips 3 años antes. Sin embargo, los alumnos lloraron a más no poder, ya que la relación con ella había sido muy entrañable. Tommy, esta es la tuya. Toma, léela luego. Y sigue con tu afición al estudio de los insectos, ¿de acuerdo? Buena suerte. Igualmente. ¿Diana Barry? Sí, señorita. Diana, no olvidaré jamás tu preciosa forma de cantar. Señorita. Hasta siempre. Parece como si fuera el final de todo, ¿verdad? Pues imagínate cómo me siento yo. Por lo menos tú volverás cuando empiece el nuevo curso. Pero yo me tengo que despedir para siempre de nuestra querida y vieja escuela. Eso sí, tengo suerte en el examen para el Queens. Pero ya nunca volverá a ser lo mismo. La señorita Stacy ya no estará allí. Y lo más probable es que tú tampoco, ni Ruby ni Jane. Tendré que sentarme yo sola en el pupitre porque... porque no soportaría otra compañera después de ti. Hemos pasado tan buenos momentos juntas que ahora me parece mentira que todo haya terminado. Diana, por favor, deja de llorar. Si no, yo tampoco puedo. Es que cada vez que guardo el pañuelo veo el tuyo a rebosar de lágrimas y eso me hace empezar a llorar de nuevo. No es para tanto. Al fin y al cabo, supongo que volveré el año que viene. Aunque me parece que nunca aprobaré. Últimamente es en lo único que pienso. ¿Por qué? Has hecho muy bien los exámenes que ha puesto la señorita Stacy. Sí, pero esos no me ponían nerviosa en absoluto. Cuando pienso en el examen de verdad, un horrible escalofrío hace presa en mi corazón. Y encima me ha tocado el número 13. ¿Y eso qué más da? Oh, Ana, cómo me gustaría ir contigo. Seguro que las dos juntas lo pasaríamos en grande en la ciudad. Claro que tú te tendrías que pasar todas las noches estudiando. Ni hablar. La señorita Stacy nos ha hecho prometer que no abriremos ni un libro durante los exámenes. Dice que debemos acostarnos temprano y no pensar en nada. Es un buen consejo, pero no sé si podré ponerlo en práctica. Prissy Andrews me contó que, durante la primera semana de prueba, se levantaba todas las noches y estudiaba desesperadamente. Y yo he decidido que, al menos, tengo que estudiar tanto como Prissy. Tu tía ha sido muy amable al invitarme a estar en su casa los días de los exámenes. Ana, ¿me escribirás cuando estés en la ciudad?
Pues claro, el mismo martes por la noche te escribiré la primera carta. Entonces el miércoles por la mañana iré a la oficina de correos, ¿prometido? Prometido. Matthew se había mostrado lleno de energía con la intención de llevar a Anna a Charlottetown, pero la víspera del viaje sufrió un ataque debido a su lesión en el corazón. Aunque insistía en que se encontraba perfectamente, Marilla decidió que Anna se fuera en tren. Bueno, todo listo. Anna, verás, una vaca se ha puesto enferma de repente y Matthew no puede dejarla sin cuidados. Así que lo mejor será que yo te acerque hasta Carmody y allí cojas el tren. Sí, ya entiendo. Lo siento mucho, Anna, en un día tan especial. No te preocupes por eso, Matthew. No importa. ¡Adiós, Matthew! ¡Adiós! ¡Que tengas suerte, Anna! ¡Hasta la vista! Mucho tiempo que no iba en coche contigo, ¿verdad? Es cierto. Es la primera vez desde que fuimos a casa de la señora Spencer, un día después de tu llegada a Tejas Verdes. Y siento como si estuviera en un sueño. Hoy recuerdo el pasado con especial fuerza. Marilla, ¿no te parece que Matthew está un poco pálido últimamente? Bueno, no sé, Anna. Ya es bastante viejo y, además, se habrá sentido mal por no haber podido llevarte. Estaba decidido a hacerlo. Lo sé. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano por quedar entre los primeros puestos para responder a las expectativas que se ha hecho Matthew sobre mí. Bueno, Anna, tampoco te lo tienes que tomar tan a pecho. Ya te dije el otro día que, aunque no apruebes, puedes volver a la escuela otro año e intentarlo de nuevo la próxima vez. Pero no creo que haya que preocuparse por nada. Así que esa es la actitud que debes tener. Sí, Marilla. ¡Anna Shirley! Le agradezco mucho que haya venido a esperarme. Bienvenida, Anna. Vamos, es por aquí. Estaba con un asunto muy urgente cuando he recibido el telegrama. Me alegro de que al fin no te hayas perdido. Matthew no ha podido traerme porque una vaca ha enfermado. Oh, vaya por Dios. Supongo que te apetecerá pasar por Queens antes de ir a casa. Oh, sí. ¡Allí está! ¿Qué te parece? A partir de septiembre estudiarás aquí, Anna. Es mucho mejor de lo que esperaba, señorita Barry. Yo te acompañaré durante la semana de los exámenes. Es que ya nos va a acompañar la señorita Stacy durante esos 3 días. ¡Vaya por Dios! Entonces te acompañaré en la ceremonia de ingreso. Claro, eso espero. Aunque aún no estoy segura de si aprobaré el examen de admisión o no. Anna, ahora estoy yo contigo. Prácticamente lo has aprobado. ¡Ay, que Dios me bendiga! Antes me has dicho que no sabías si aprobarías y ahora dices que quieres quedar de los primeros. Así es. No será tarea fácil.
Diana me ha contado que hay un chico llamado no sé cómo que es tu rival. Sí, se llama Gilbert Blythe. No me gusta que me supere, pero si quiero ser de las primeras, no es más que por Marilla y por Matthew. ¿Ah, sí? Matthew ha asegurado que conseguiré quedar en primer lugar, me lo ha dicho convencido. ¡Qué gracia! Pues yo no le veo la gracia por ninguna parte. Supongo que por mucho que lo desee, será un objetivo inalcanzable. Aunque si al menos consigo quedar entre los 10 primeros, estoy segura de que se pondrán muy contentos. Me gustaría ver su cara de alegría. ¿Sabes una cosa? Les envidio mucho. El lunes por la mañana, la señorita Stacy, cumpliendo el plan preestablecido, recogió uno a uno a todos los alumnos que iban a examinarse. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mira, tócame las manos. Oh, las tienes como el hielo, Ruby. Hoy te encuentro muy pálida, Ana. Seguro que no has pegado ojo para estudiar esta noche. ¿Yo? No digas tonterías. No creo que tú seas capaz de recordar todo lo que hemos aprendido durante el curso, aunque lo hayas aprobado. Yo sí, ¿no comprendes que todas estáis igual de nerviosas? Vamos, respiremos todas profundamente. Una, dos y tres. Otra más. Ocho por tres, 24. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. Mirad a Modi. 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. Buenos días, Modi. Hola, Modi. ¿Qué estás haciendo aquí? Repasando la tabla de multiplicar, ¿eh? Basta, ¿por qué me interrumpís? Si para un momento me asusto y siento como si olvidara lo que he aprendido toda mi vida. Oh. Pero repitiendo la tabla de multiplicar, todos los datos se quedan en su sitio. No me digas. ¡Es verdad! La cabeza me está empezando a dar vueltas y vueltas. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Hola, chicos. 5, 10. 2... ¿Pero qué hacéis todos aquí juntos? Modi, ¿qué ocurre? ¿Tienes algún problema? No, no, estoy bien. No quiero que ninguno de vosotros pierda la presencia de ánimo. ¡Muy bien! Ahora hagamos unos ejercicios antes de entrar al examen. Ahora realizarán el examen de lengua. No miren las hojas hasta que no haya distribuido todas a sus compañeros. A partir de este momento, no pueden mirar al de al lado. Esa jornada tuvieron el examen de lengua por la mañana y el de historia por la tarde, después del descanso de mediodía. Modi, ¡qué pronto has terminado! Ana, me ha ocurrido una catástrofe. Todo se acabó. Seguro que he suspendido en historia. A mí también me ha resultado difícil. Se me han mezclado todas las fechas. Yo regresaré a casa en el tren de mañana. Me parece que solamente he nacido para ser la gran desilusión de mis padres. Al fin y al cabo, no creo que pueda llegar a ministro. Modi, debes quedarte a terminar los exámenes. No querrás ser desleal a la señorita Stacy. Oh. ¿Qué le ha ocurrido? Pues, ¿qué le va a ocurrir, Ana? Que ha cometido una falta garrafal en la prueba de lengua. Se ha dado cuenta mientras estábamos comentando el examen. Vamos, Ruby, ¿se puede saber qué te ocurre? Señorita Stacy, es que yo... Ruby, es muy corriente cometer un error o tener un descuido. No te preocupes por lo que ya está hecho. Mañana te saldrá mejor. ¿Por qué no vamos todos a reponer energías para el examen de mañana? Llamad también a Gilbert, a Jane y a Charlie. La señorita Stacy nos invitó a helado, Diana. La verdad es que nos divertimos como niños sin saber muy bien por qué. Nos hubiera gustado que estuvieras con nosotros. Seguro. Diana se lo hubiera pasado en grande. Es martes por la noche y te escribo esta carta desde la biblioteca de Beechwood. Mañana nos toca el examen de geometría. Cada vez que lo pienso, necesito hasta el último ápice de determinación para evitar abrir el libro por donde viene el principio de Euclides.
Si creyera que la tabla de multiplicar me fuera a ayudar en algo, la recitaría sin parar desde ahora hasta mañana. Oh, Diana, si por lo menos yo hubiera pasado el examen de geometría. Pero como diría la señora Linde, el sol seguirá saliendo y poniéndose, tanto si yo suspendo en geometría como si no. Es cierto, pero yo preferiría que se parara si yo no logro aprobar. Pobre Ana. ¿Estará haciendo ahora el examen de geometría? No tienes por qué preocuparte. Aunque no saques tan buena nota en geometría, vas muy bien en las otras materias. Hola, Charlie. ¿Qué tal en geometría? Bastante bien. Pero en el cuarto problema... Ah, ese. Pues era muy fácil. Manteniendo la vista en el ángulo, enseguida te dabas cuenta de que los triángulos BBR y EAL eran dos triángulos equiláteros. ¿Cómo lo habéis hecho? No estoy muy segura de haber aplicado bien la fórmula en la suma de los grados de los ángulos. Me ha escrito una carta que ocupa 3 hojas. ¿Y cómo es que ha escrito tanto? Dice que se puso a escribir para superar la tentación de abrir el libro de geometría. Ahora escuchen lo que dice. Diana, cuando me entregaron las hojas de examen, comencé a sentir un sudor frío en las manos y la cabeza me empezó a dar vueltas. Fue solo un momento, pero horrible. Me sentí como hace 4 años, el día que le pregunté a Marila si me podía quedar en Tejas Verdes. Luego, enseguida, se me aclaró la mente y el corazón me volvió a latir de nuevo. Porque se me había olvidado decirte que se me había parado por completo. Pobre Ana. El jueves se terminaron los exámenes de todas las materias. Le vamos a echar muchísimo de menos, señorita Stacy. Fue entonces cuando los estudiantes se despidieron de verdad de la señorita Stacy y le expresaron su más enorme agradecimiento. El viernes, Ana se despidió de la señorita Josephine Barry y regresó a Carmody en tren, tal y como había venido. Matthew fue a recogerla a la estación. No sabes qué ganas tenía de verte, Matthew. ¡Bienvenida a casa, Ana! ¡Diana, ya estoy de vuelta! ¿Qué tal estás? Te veo muy animada. Parece que ha pasado un siglo desde que te fuiste a la ciudad. Bienvenida a casa, Ana. Marila, por fin he vuelto. ¡Qué delicia es estar en casa! Tejas Verdes es el sitio más bonito del mundo. Cuéntanos qué tal te ha ido. He hecho bastante bien todos los exámenes, excepto el de geometría, que no sé si lo habré aprobado o no. Aunque tengo el horrible presentimiento de que no. Imposible. ¿Y qué tal los demás? Las chicas dicen que no aprobarán, aunque yo pienso que les ha salido bastante bien. Josie dice que el examen de geometría era como para un niño de 10 años. Pero no sabré nada seguro hasta que se publiquen las listas con todos los resultados. Y eso será dentro de una quincena. Ana, ¿y qué tal le ha ido a Gilbert Blythe? ¿A Gil? Creo que bien. Al menos eso me ha parecido. Tú también aprobarás sin problemas. No te preocupes. Pero preferiría suspender a no quedarte las primeras en la lista. Es una gran estupidez rivalizar así. Pues yo no creo que lo sea. ¿Verdad que no? Si tú lo dices, Ana. Bueno, después del esfuerzo tendrás que comer bien y descansar mucho, Ana. Diana, como tendréis mucho de qué hablar, ¿por qué no te quedas a cenar con todos nosotros? ¡Oh, sí! Por favor, Diana, quédate. Bien. Fuesen cuales fuesen los resultados de los exámenes, lo único que podía hacer Ana ahora era esperar. Debía armarse de paciencia. Y la paciencia no era precisamente una de sus cualidades. Ana procura disfrutar al máximo de sus vacaciones de verano, pero constantemente está pensando en el resultado del examen. Apenas duerme y no puede comer. Y esta incertidumbre durará 3 semanas. ¿Con qué resultado? Lo veréis en el próximo capítulo. Así.